Bienvenidos y bienvenidas a Palabra de Mujer. Yo soy Irela González y les acompañamos desde el taller de la pintora y promotora de arte Alma Fernández III. Ella ha abierto las puertas de su casa para que podamos conocerla a fondo y conocer su obra artística. Muchas gracias, Alma, por recibirnos y gracias por brindarnos este espacio. Gracias a ustedes. Bienvenidos. Bueno, quédese con nosotros en Palabra de Mujer. Regresamos en un momento. Es 24 de enero de 1963, San José, Costa Rica. Se escucha el llanto de una niña, Alma, nuestra protagonista. Su padre, Rafael Fernández Piedra, pintor costarricense. Su madre, Mirna III Morazán, de profesión odontóloga. Dos fuertes figuras que darán forma a la artista y promotora de arte en que se convertirá Alma Fernández III. Su contexto familiar inspira su labor de promoción de arte y más adelante sus pinturas de realismo mágico. Alma, contanos, háblanos sobre Alma Fernández, niña, adolescente, su relación con sus padres, con sus hermanos, esos primeros contactos con la pintura. Bueno, desde que tengo memoria, el olor de los barnices y de los óleos y de los materiales está en mis recuerdos. Nosotros vivíamos en una casa muy pequeñita, en una ciudadela que se llama El Dedo, en Atillo 1. Era una casa, en realidad, era una sola habitación dividida por un closet, ¿verdad? En donde nos acomodábamos mi hermana y yo y mis dos hermanos, el menor no había nacido. Mis papás dormían en un sofacama que estaba en la sala. Y el estudio de mi papá estaba ubicado en el cuartillo de lavar, que era el lugar más mágico y fantástico que guardo en la memoria y de mi niñez. Porque de noche se convertía en el laboratorio donde mi papá como un mago hacía cuadros y aparecían personajes y pues, surgían exposiciones y no teníamos libre acceso a ese lugar porque éramos cuatro chiquitos, ¿verdad? Y los materiales de mi papá eran pues muy preciados porque no era tan fácil, ¿verdad?, tener lo que requería y entonces se cuidaba mucho. Más por lo que les digo, ¿verdad? En la mañana era el cuartillo de lavar y en la noche era toda una. Ellos tenían su sistema para organizarse. Pero sí estaba ahí todo el tiempo, ¿verdad? Las obras, los experimentos, ¿verdad? Los ejercicios, que mi papá toda la vida ha sido ha tenido esa dinámica de artista que investiga y que, bueno, eso por un lado. Por otro lado, otro de mis recuerdos así más preciados es el de mi papá contándonos cuentos todas las noches, pero es que no era cualquier cuento, eran cuentos que él inventaba todas las noches. Todas las noches era una cosa como inagotable, como hora de. Y sucedía eso, que invariablemente antes de dormir, ¿verdad?, él venía y nos contaba un cuento. Uno y dos y tres, y no lo dejábamos irse hasta que ya, ¿verdad?, nos dábamos por vencidos. Esos son como mis recuerdos de mi niñez, de más pequeñita, ¿verdad? Luego tuvimos la suerte de entrar al Conservatorio Castella,
donde obviamente tuvimos un contacto ya con otras disciplinas, ya no solo la pintura, sino la escultura, el teatro, la música, la danza, ¿verdad? Era un programa fantástico, maravilloso, donde yo creo que sin duda se sembraron ahí semillas que luego germinaron de una u otra manera en todos nosotros. Nosotros, como les decía, somos cinco, yo soy la del centro. Pero mi hermana y yo estamos muy cerquita, Carla solo me lleva 11 meses, entonces crecimos como hermanas gemelas y fuimos compañeras toda la escuela. Siempre tuve una hermana mayor muy cercana a mí, que sigue siendo igual. Y bueno, en el Castelas tengo la oportunidad de hacer desde primero a quinto grado y entonces creo que ahí, en esa edad, en esos años y en ese ambiente, se forjaron o reforzaron muchas cosas que veía y viví en mi casa a través de mi papá y de mi mamá, que siempre ha sido, era el primer apoyo de mi papá. Cuando estábamos pequeños, estando en el Castella, mi papá obtiene una beca y se va a estudiar a España. Estuvo 6 meses afuera. Mi mamá, que es una valiente, mi mamá es hondureña y toda mi familia materna vive allá. Mi mamá estaba sola acá y la familia de mi papá, ¿verdad? Pues siempre fue también cercana, digamos, no tendría tal vez entonces posibilidades para estar cerca de otras formas. Mi mamá ha sido siempre una mujer muy organizada, muy ordenada, muy. Y bueno, cuento esto porque pasan cosas que a uno lo marcan y tal vez, ¿verdad?, sea una buena ocasión para contarlo. Mi papá gana esta beca, ¿verdad?, lo conversa con mi mamá y mi mamá le dice: te tenés que ir. ¿Cómo vamos a hacer?, dice mi papá, ¿verdad? Entonces mi mamá: no, vos te vas con la mitad de la beca y yo me quedo con la otra mitad para sostener, ¿verdad?, el tema de la economía de la familia. Y así se hizo. Mi papá se va por barco, fue una cosa maravillosa. Cuando la beca termina, mi papá va a regresar, está preocupado por el tiquete de vuelta. ¿De dónde? Y mi mamá le dice: no, yo lo tengo. Mi mamá de la mitad guarda la mitad. Y lo digo porque son cosas que nosotros nunca notamos. O sea, siendo cuatro en ese momento, luego ya está por nacer mi hermano menor, David. Nunca tuvimos, ¿verdad?, como conciencia de carencias, o sea, son un par de magos los dos siempre, ¿verdad? ¿Cómo empiezan? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo van construyendo, ¿verdad?, un concepto de familia y de estabilidad que a todos nos da esa base, ¿verdad?, para lo que nos tocará vivir ya de grandes. Las pinturas de Alma Fernández nos abren las puertas de su mundo interno en que fluyen las imágenes de las mujeres que han marcado su vida y las emociones producto de los retos que ha tenido que enfrentar. Inspirada en la obra y vida de su padre, Alma Fernández III crea su propia técnica en la que explorará el tema de la mujer y sus conexiones humanas presente en la mayoría de sus obras. Su paleta, con predominio de rojos y azules, representa la dualidad de sus emociones y nos introduce en un ambiente onírico en que la mujer, ya libre de sus ataduras, flota en un universo en que todo es posible. Ya diría Manuel Bermúdez en 2012, la belleza del intenso colorido cautiva desde el primer golpe de vista, luego la fragilidad de sus personajes, lánguidos la mayoría de las veces, pero de un vigor incontrastable en las miradas, provoca indagar sus historias o quizás reconocer las propias. Cada serie de la artista es un momento importante de su vida y es ella, la mujer profesional y delicada en trato,
pero con el fuego interno que la lleva a ejecutar proyectos y moverse en el mundo de la plástica con soltura. Bienvenidos y bienvenidas a Palabra de Mujer. Continuamos en el taller de Alma Fernández III. Alma, hay un aspecto importante en tu etapa artística y es que a pesar de que tuviste un contacto temprano con la pintura, es hasta después de los 40 años que empezás a pintar. Contanos cuál fue el detonante y de qué manera está presente la figura de tu papá y tu mamá en lo que yo considero son tres periodos de tu arte, aparte de la experimentación previa, que sería las marionetas, el collage y las magas. Uh-huh. Bueno, yo creo que se dieron varias cosas y hay una coyuntura, pero puntualmente, cuando mi papá tiene los accidentes cerebrales, hay un golpe fuertísimo a lo emocional y que nos pasa a todos en la casa. Eso me lleva a mí a hacer un ejercicio de introspección en donde uso el dibujo como un canal para sacar y resolver, ¿verdad?, de dolores, para entender lo que está pasando. Y comienzo con la exposición, con lo que da como resultado la exposición de la otra mitad. Esa es, yo diría, mi primera, el arranque de todo, ¿no? El origen de todo. Después de esa exposición aparece Sombras, que es la del collage. Y luego aparecen las marionetas. Fue como ir sacando del plano, ¿verdad?, al personaje que termina de conformarse, esa maga. En ese proceso, en todo ese proceso, bueno, y menciono a mi papá, ¿verdad?, o lo que le pasa a mi papá, que nos pasa a todos, y me lleva a mi otro plano de la pintura, porque la uso entonces como un canal para hablar de cosas que nos pasan a todos. Mira, después uno se da cuenta de eso, de que mi papá dice que hay alguien, o sea, que siempre, ¿verdad?, uno siente que lo que le está pasando le pasa solo a uno, pero sí, son cosas de la vida eso me mete a mí en la pintura, ¿verdad? Y la mujer representa a todas las mujeres que me conforman a mí. Mira, ahí está, no es una sola, está mi mamá, están mis abuelas, están mis tías, están mis amigas, mi hermana, ¿verdad?, que son mujeres que han estado siempre cerca, que de una u otra manera marcan, que acompañan, que ayudan, que asisten, que, ¿verdad?, son el soporte. Mi mamá es el eje central en torno al que gira aquí. Toda la familia, es el eje en torno al que gira la obra de mi papá, ¿verdad?, desde su lugar y desde mi perspectiva como mujer también, ¿verdad?, ella y todas mis tías y mis abuelas, ¿verdad?, incluso mujeres que yo digo, cuántas, de que es una cosa que a mí me intriga mucho en la pintura, en la mía, ¿verdad?, cuántas vidas repite uno, donde rompe, ¿verdad?, hechizos, donde al final se resuelven cosas de generaciones que no lo pudieron resolver antes, y uno tiene esa tarea, ¿verdad?, de deshacer el hechizo y que la cosa fluya y que la vida sigue y uno resuelve. La magia existe. Las magas velan por ella y los guardianes por las magas. Hay un vínculo indestructible entre ambos, magas y guardianes, que supera el crisol del tiempo. No es posible el olvido. Los afectos de quienes nos han querido desde siempre y a quienes siempre hemos querido,
quienes entregan el corazón como un castillo habitable lleno de palabras mágicas que son enviadas en cartas milenarias que guardamos toda la vida. El reencuentro va más allá del amor, al misterio. La pintura es un lugar donde todo es posible. Y es interesante cómo en la primera etapa con las marionetas, la figura de la mujer está atada a esos hilos, pero ya en la parte de las magas hay una liberación de ellas. Incluso está presente una dualidad ahí con la elección de los colores. Qué bonito. Es porque la pintura es un espejo, ¿verdad? Es un reflejo, es un refugio, es un lugar donde uno se ve y es mi propio proceso, ¿verdad? Era darme cuenta de esos hilos que a veces atan y a veces sostienen, tienen esa doble función que a veces uno manipula, a veces es manipulado. En el día tras día, ¿verdad? Hacemos eso, estamos de un lado y estamos del otro. Y bueno, en este proceso, en estos 15 años que tengo yo de haber entrado en la pintura, que son los años que mi papá lleva de lo del accidente, que fue como el golpe que me empuja a mí a ese otro lugar donde yo entiendo la pintura como algo vivo, ¿verdad? Donde yo cuento otras cosas. Digo, porque antes fue, ¿verdad?, todo ese proceso de conocer la parte técnica, de manejar los materiales, de familiarizarme con el óleo y con sus posibilidades y eso. Pero cuando esto pasa, ya yo entro a otro lugar donde la pintura tiene vida. Iba a decir tiene alma, pero es como redundancia, siempre lo siento. Y la etapa de sombras del collage, uh-huh, es esa introspección donde los sujetos tienen un mundo interno que está ahí presente a través de la composición. Y se llama sombras por eso, porque el collage, esos personajes no tienen rostro, ¿verdad? Somos todos. El collage tiene enormes posibilidades y a mí me encanta y lo sigo utilizando y me acompaña. Sucesos importantes en tu vida. Una, tu incorporación a la corporación, valga la redundancia, Lackner Science, donde pudiste organizar una serie de actividades importantes en el ámbito cultural de nuestro país. Luego de eso, te vas a España, regresas y abrís la Galería Kandinsky, y posterior a eso, en el 2014, te nombran directora del Museo de Arte Costarricense. Una acumulación de conocimiento, de experiencia en la gestión, en la promoción de arte, que se va a ver reflejada en tu trabajo y tu legado también en el Museo de Arte Costarricense. ¿Cómo es apreciada la figura de la mujer en la administración
de instituciones culturales, al menos en el caso de Costa Rica, bajo tu experiencia? Actualmente, los museos del Banco Central, el Museo de Jade, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, el Museo de Arte Costarricense, son instituciones que están dirigidas por mujeres. Las curadoras del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, del Arte Costarricense, de los museos del Banco Central, son mujeres también. Yo creo que tenemos una presencia muy fuerte, la directora de la Galería Nacional también, Elizabeth Barquero, que además ha sido la curadora del grupo Caracas de los años 80. O sea, yo creo que hay una gran fuerza femenina en el sector, en las artes visuales, también pasa en otras disciplinas, pero que en las artes visuales la tarea de las mujeres también como historiadoras de arte, investigadoras, es muy valiosa. Hay mujeres haciendo cosas importantísimas en el sector desde diferentes trincheras, ¿no? La investigación, no sé, Eugenia Zabaleta, doña Enriqueta Guardia, Virginia Vargas, doña Marta Antillón en el sector privado, desde una galería, la galería con más tradición en este país, fue la primera. Y sostenerse en esto es una tarea muy difícil, y la mujer tiene esa capacidad, ¿verdad?, de permanencia, de consistencia, de disciplina, ¿verdad? Y creo que no se puede ¿verdad?, obviar, ni negar, ni invisibilizar esa gran labor. Virginia Pérez hizo una tarea inmensa, que no solo tuvo repercusiones locales, sino, ¿verdad?, fuera de Costa Rica, visibilizó todo el sector, todo Centroamérica, y lo puso a un nivel internacional de primer mundo. O sea. Y en los 80s, cuando abrís Galería Kandinsky, que te enfrentás a los galeristas en su mayoría varones, perdón, los coleccionistas en su mayoría varones, y las galeristas en ese momento eran dos. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo enfrenta Alma Fernández esa situación de venir con todo ese bagaje, todo ese conocimiento a plantear este proyecto en un ambiente masculino? Yo siento que más que el género, a mí en ese momento me complicaba la escena la edad, porque estaba muy joven, y el peso de ser hija de un artista como mi papá, ¿verdad? Entonces hay que ganarse ese terreno, ¿verdad? Esa propiedad, y es algo que te lo va dando el tiempo y la... Nunca me he amedrentado, no me doy mucha cuenta. Yo creo que los retos son, ¿verdad?, personales. Tengo, no sé, esa base de la que hablaba de niña, ¿verdad?, desde mi casa, con ejemplos como de mi mamá y las mujeres que están en la familia para echar pa'lante. Y aunque tenga uno vértigo, ¿verdad?, decir, ahí voy. No, es como algo que uno desarrolla y dice, no se nota, se notó. No, nadie se dio cuenta. Tenía miedo, es que estaba, no se notó. Y así he hecho mil cosas en la vida, o sea, aquí estoy. Bueno, Alma, muchísimas gracias por abrirnos tu casa, por dejarnos entrar en este espacio tan sagrado. A usted, desde sus casas, le invitamos a que nos siga acompañando aquí en Palabra de Mujer, y definitivamente tiene que conocer la obra de Alma Fernández, que por cierto hay unos proyectos que vienen en junio. Te encuentran en Facebook como Alma Fernández, así es que le invitamos a que visite la página de Alma en Facebook
y por supuesto que nos siga acompañando en Palabra de Mujer. Yo soy Irela González y les doy las gracias.